Durante las noches de los meses de verano, las aguas del litoral de Galicia nos regalan extraños fenómenos de bioluminiscencia, que consiste en la emisión de luz por organismos vivos. Si pudiésemos ver este fenómeno con el aumento suficiente, comprobaríamos que es producido por algas unicelulares microscópicas del grupo de los dinoflagelados, la mayoría de ellas pertenecientes a la especie Noctiluca scintillans. El interior de estas algas alberga unas vesículas con una molécula que al oxidarse brilla durante una fracción de segundo. La iluminación coordinada de todas estas vesículas en cada célula y de muchas células en conjunto origina la luminiscencia que nosotros percibimos. En algunos organismos, las ventajas de la luminiscencia son obvias, pero ¿qué sentido biológico puede tener esta adaptación en los dinoflagelados? Para entender el porqué, debemos de fijarnos en sus predadores. Sus depredadores son otros componentes del zooplancton, pequeños crustáceos, principalmente copépodos, cuyo cuerpo es transparente. Pero al alimentarse de las algas luminiscentes, el cuerpo de los copépodos también se vuelve brillante, ya que las células de Noctiluca continúan brillando en su interior. Y volverse tan llamativo no es demasiado conveniente si eres un componente del plancton y además no estás en la cima de la pirámide trófica. Al iluminar a sus predadores, estas algas convierten a los copépodos que se las comen en auténticas alarmas para atraer ayuda. Los dinoflagelados se benefician de la bioluminescencia, ya que ésta aumenta la luminosidad de sus principales consumidores, haciéndolos más visibles y, por lo tanto, vulnerables frente a sus propios depredadores. Lo siento, chico, tú no vas a dejar descendencia. Estos dinoflagelados estarían utilizando una estrategia adaptativa que algunos científicos han descrito como alarma contra ladrones, porque son capaces de atraer a los predadores de sus predadores. De esta manera, se explicaría cómo utilizan la bioluminiscencia para conseguir que sus predadores tengan que pagar un alto precio en términos evolutivos, un precio que posiblemente no puedan pagar. I wanna die.